¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otra cápsula más de CENIT. Y hoy tenemos como tema la Gaceta Nicolaita y tenemos invitado al maestro Robles. ¿Cómo está? Hola, buenos días. Bienvenido. Quien tiene 40 años de experiencia y es fundador también de la Gaceta Nicolaita, El Cambio de Michoacán y algunas otras revistas ahí de El Porqué, ¿se llama? Revista Porqué de Michoacán. De Michoacán. Y tenemos al doctor también, Rodrigo. Bienvenido. Muchas gracias, muy amable, muy este bien. Comité de Migración, por el comentado. Estoy en el Consejo de Migración, sí, de la Universidad de Michoacán. Y también creador de doctorado en letras, si no me equivoco. Sí, la bienvenido. Facultad. Que nos van a platicar de la Gaceta Nicolaita. ¿Cómo surge este proyecto? Mira, este proyecto de la Gaceta Nicolaita, que es el órgano informativo de la Universidad Michoacana, nació el 13 de mayo del año 2011, o sea que en este mayo vamos a cumplir 6 años. Fue una necesidad que se tenía desde antes de informar a la comunidad, sobre todo a la comunidad universitaria, del quehacer de la propia universidad. La universidad ha crecido bastante rápido en los últimos años, en la última década, en las últimas 2 décadas, y su comunidad, ahorita somos alrededor de 55.000 estudiantes, además de los profesores y trabajadores, y no había una forma de comunicar todo lo que se hace en todas sus facultades, escuelas e institutos. Y se creyó necesario, nació en la administración de Salvador Jara Guerrero como rector. Antes había habido algunas publicaciones que tenían ese papel de información, de divulgación de lo que se hacía en la universidad. Aquí se optó porque se difundiera todo lo que se hace en la cuestión, muchas de las cosas que se hacen en la cuestión académica, de investigación, que ha crecido mucho en la Universidad Michoacana, con congresos, seminarios. Muchos estudiantes están yendo a estancias o a investigación a otras universidades del propio país de México o de otros países al extranjero. La importancia, una de las cosas importantes actuales de la Universidad Michoacana, una de sus fortalezas, son los posgrados. Ha crecido mucho. Igual la investigación. Entonces era necesario que todo eso, que se pueden decir que son la fortaleza o las cosas positivas, se difundieran. No nada más al exterior, sino a la propia comunidad, que repito, no conocíamos muchas veces lo que hacían muchas dependencias. Esa fue la idea, ese fue el nacimiento de Gaceta Nicolaita, su idea de ser órgano informativo. Y otra cosa importante, a los 9 meses de haber sido creada, se logró, el Consejo Universitario decidió que fuera su órgano informativo oficial. Se consiguió muy rápido que fuera esta. Y se estaba haciendo en papel y también digital. Como director, ¿qué acciones nos esperan ahí en la Gaceta hacia el futuro y ahorita en la empresa, en la actualidad? Como comentaba Antonio, la Gaceta es un espacio de difusión de todas las actividades que se llevan a cabo dentro de la universidad y fuera por parte de universitarios de la Michoacana. Ahora mismo, con ajuste necesario presupuestal de la universidad, ha habido un cambio y de ser en formato en papel y digital, ahora será solo formato digital. Esto, si bien tiene ciertas limitaciones, porque pensamos que el soporte de papel es un soporte extraordinario con una trascendencia que no tiene el soporte digital, nos da otro panorama para incidir, para llegar a estudiantes, a profesores y a ámbitos no exclusivamente de la Universidad Michoacana. Así como esta misma entrevista va a ser divulgada a través en vivo y a través de las redes sociales y de una página web, la Gaceta también tiene esas fortalezas. Tenemos también retransmisiones en vivo de los eventos de la universidad, tenemos también una grabaciones que se quedan, más el formato al que estamos acostumbrados, que se puede leer, ¿no?, con cierta facilidad. La Gaceta sigue teniendo el compromiso, lo tendrá siempre, de difundir todas las actividades que se llevan a cabo en la universidad, todas las actividades que nos llegan, de las que se nos informa,
todas aparecen, tienen un espacio, a nadie se le niega el espacio, al contrario, pero además de eso, pues representamos la información oficial, es decir, todo lo que la universidad hace, pero también todo lo que se plantea en su máximo órgano de gobierno, que es el Consejo Universitario, se publica en la Gaceta. Bueno, desde luego, como ya lo dijiste, afecta mucho ahorita pues, también la crisis ahí en Michoacán y todo. ¿Qué invitaciones harías a los nicolaitas? Yo soy también estudiante de ahí. Para que lo sigan en las nuevas páginas, igual si tienen algún proyecto de difusión o algo. Tenemos una página web, es Gaceta Nicolaita. Uh-huh. También tenemos una página de Facebook, hay dos, Gaceta Nicolaita o Gaceta Nicolaita en vivo, con el cual nos pueden dar seguimiento de todas las actividades que estamos difundiendo. También es un espacio para que nos hagan llegar propuestas de eventos que quieren que se cubran, actividades que quieren que se difundan. Todos los que formamos parte de la comunidad de la Michoacana tenemos cabida y lo tendremos siempre en la Gaceta. Y sobre todo para que nos sigan ahí, bueno, nos sigan ahí en la página, porque como ya no va a haber impreso. Efectivamente, ya cambiamos de soporte, pero el soporte digital podrán consultar tanto lo que va a salir de ahora en adelante como lo que ha salido, porque los últimos, prácticamente casi toda la Gaceta está en formato digital y está online. Entonces, no es solamente lo actual, sino también se puede buscar en el archivo. Pero además, nosotros, pues, tanto en las oficinas que tenemos en el Centro de Información, Arte y Cultura, en el CIAC, al lado de Rectoría, en Ciudad Universitaria, pueden acudir a nosotros si les interesa alguna cosa que se haya publicado antes, o bien, si quieren que algo se dé a conocer a la comunidad universitaria y a la comunidad en general. ¿Algunas otras próximas actividades que se vayan a...? Pues que vengan. Es muy importante el hecho de que desde el año pasado la Gaceta Nicolaita, a partir de un proyecto que surgió hace ya 2 años, la Gaceta Nicolaita preside la Red Nacional de Gacetas Universitarias de todo el país. Uh-huh. Es decir, gacetas que vienen desde Mexicali hasta Yucatán. Estamos conformando una red de trabajo muy interesante para poder conformar un espacio de divulgación, no solamente lo que hacen las universidades de manera independiente, sino de manera conjunta. ¿Qué hacen las instituciones de educación superior en el país? Uh-huh. Y este espacio de encuentro surgió de un aniversario de la Gaceta Nicolaita que convocó a una reunión y ahora ya se conformó la red nacional. Y si todo va bien, en abril o mayo tendremos una reunión donde se pondrá en marcha lo que queremos que sea una Gaceta Nacional. Entonces eso es una cosa muy importante y toda esta actividad pues está siendo presidida por la Universidad de Michoacán. ¿Y tendrá alguna vinculación de información entre estas gacetas? Pues, sí, lo ideal es que tengamos un solo espacio, una sola gaceta digital, donde haya información de todas las gacetas del país. Entonces, en lugar de, además de que puedes siempre consultar a las gacetas particulares, habrá un solo espacio donde se concentre. Y eso sería muy importante para la divulgación, para estudiantes, para profesores, pero también para el sector público y para el sector privado, ¿no? En un solo espacio encontrar qué se está haciendo en el país. Todo esto con apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que le gustó este proyecto y lo ha estado respaldando a nivel nacional. Se sorprendió que las gacetas tomáramos la iniciativa de juntarnos, pero entre otras cosas, esa iniciativa te dejó claro desde el primer encuentro de las gacetas que la Gaceta Universitaria somos la memoria o son la memoria de las propias universidades. Y de ahí se difunde mucho. En el caso de la Michoacana, por ejemplo, sobresalió cuando tenemos 2 premios nacionales de ciencia y casi no se difundía, y por eso son necesarios ese tipo de órganos informativos. Tenemos ya, que no lo hacíamos desafortunadamente, pero ya de investigadores que tienen resultados. Y ya tenemos varias patentes. Todo eso hay que difundirlo, hay que divulgarlo. Y se nos estaba olvidando. No lo estábamos haciendo. Afortunadamente ya estamos retomando el camino y se están haciendo todas estas cosas. Otro papel que tiene la Gaceta Nicolaita es que también publica convocatorias. Esa es parte de la transparencia de la Universidad Michoacana, que para que todas las personas, de acuerdo a X convocatoria de cualquier escuela, facultad o instituto, pueda uno concursar, que sea abierto para toda la comunidad, tanto universitaria como externa, y muchos profesionistas puedan
pelear algún espacio desde el punto de vista académico. Sí, desde luego este encuentro va a fortalecerlo también, pues las gacetas, o sea... Claro, porque somos gacetas muy distintas, algunas salen cada semana, algunas salen cada 15 días, unas salen cada 6 meses, unas solamente cuando hay una comunicación del Consejo Universitario, en nuestro caso salimos cada 2 semanas, y yo creo que fortalecer nuestra parte institucional, que tiene que ver con las convocatorias de materias, de plazas, etcétera, que tiene que ver con los comunicados oficiales del Consejo Universitario, más toda la actividad que la comunidad hace, desde... La cosa que parecería más sencilla, que es un logro de un estudiante en un premio nacional de química, por ejemplo, hasta el reconocimiento de un investigador nacional de nivel 3. Por ejemplo, este año nos estamos estrenando con la primera investigadora del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 de la Michoacán, que es justamente el Instituto de Investigaciones Históricas. Son pocas en el país, sí. Y bueno, son pocos en general de investigadores, pero también de mujeres todavía menos, y afortunadamente ya tenemos la primera mujer que alcanza a este nivel, que se lo otorgan después de 20 años. No es fácil llegar a ese nivel, a nivel nacional. Pues para que también tenga la invitada aquí en el programa, ¿verdad? Sería ideal. Y yo creo que lo importante aquí es reconocer que la Gaceta, como decía Antonio, es una memoria de la universidad. No es un espacio solamente como de... pues se publican 2 o 3 notas y fotos, ¿no? Se publica de toda la comunidad universitaria, estudiantes, profesores. Y nuestro reto sigue siendo los administrativos sumarlos. Tratamos de dar seguimiento a lo que las dependencias hacen y darlo a conocer también, porque las dependencias son... La comunidad universitaria no funciona con unos o con otros, tenemos que estar todos. Pero ahí es un espacio de expresión. Se cubren todas las áreas del conocimiento de la propia Universidad Michoacana. No es una gaceta de los funcionarios, es una gaceta de todos los universitarios que tengan logros, que hayan destacado, o a quienes, incluso que no tengan logros, pero que sean estudiantes, motivarlos a que haya posibilidad que ellos sigan con caminos de seguir estudiando, seguir preparándose, de que sigan con posgrados, o que enriquezcan su vida, sus conocimientos en el plano profesional, y se hagan con mejores conocimientos al hacer estancias académicas en otras universidades, como decíamos al principio. Sí, que se den cuenta, pues. O sea, por eso la importancia de difundir, de divulgar, y tal vez animar a los jóvenes, quienes quieran, pues seguir este camino, ¿no? De mejor preparación, de tener mejores conocimientos, porque a quienes hemos entrevistado de jóvenes que han regresado, vienen con otra visión de su propia área de conocimientos, historiadores, químicos, biólogos, de todas las áreas del conocimiento, vienen con otra idea de lo que allá, cómo lo ven y cómo están esas universidades. Se sorprenden que la universidad está a la par de las mejores del país y a veces de algunas del mundo, o muchas del mundo, ¿sí? Se sorprenden la capacidad que se tiene. Sí, desde luego transmitirlo por la Gaceta, ¿no? O sea, todos esos logros allá también, que se van a estudiar fuera, en el extranjero, compartirlo a través de la Gaceta y pues que los chavos también se animen a seguir sus estudios. ¿Alguna otra cosa que...? Pues agradecer este espacio. La Gaceta es un espacio abierto para toda la comunidad universitaria y para todos aquellos vinculados con la Universidad Michoacana. Es un espacio de conocimiento, es un espacio de divulgación, pero sobre todo es un espacio de construir universidad. La universidad no es una cosa que está dada, sino es una cosa que se hace todos los días, y creo que la Gaceta ahora, con sus nuevos espacios digitales que estamos apoyando, refrendando, ayer se llevó a cabo la primera transmisión en vivo en Gaceta Nicolaita Digital, en una página de Facebook, ojalá que nos den seguimiento y con mucho gusto estamos para servirles y para dar a conocer lo que la universidad y los universitarios hemos hecho y estamos haciendo. Okay, ahí lo tienen para que lo sigan, en las transmisiones en Facebook. ¿Verdad? Y en YouTube también. Sí, y tenemos también, por supuesto, la página web donde pueden descargar el archivo PDF de cada una de las gacetas, tanto la actual como las anteriores. ¿Se nos podría repetir ya la página? Sí, es www.gacetanicolaita.umich.mx. Okay. Pues les agradezco por su tiempo, la información también tan valiosa que nos dieron. Pues agradecerles. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.